de dar fe de lo difícil que es y de salir de ese mundo oscuro. Así que es re importante como la bien que lo vemos y lo que dijo recién Celeste, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a actores internacionales, en este caso un español, Francesc Orellà. Sí. Está Orellà, no sé cómo bien se... Orellà. Yo digo Orellà porque me suena... Orellà. Orellà. Así que está en Buenos Aires, estuvo grabando y esta es la... Un gusto enorme tenerte acá. Gracias, muy amable. El gusto es mío, el privilegio es mío de estar aquí esta noche en el Teatro Colón. ¿Cómo fue la experiencia en este rodaje, ¿no?, de Santa Evita con Natalia Oreiro? Que gran parte de nuestra historia vamos a estar viendo en esta serie de Star Plus. Bueno, ha sido una experiencia muy especial por todo. Por el proyecto en sí, por el personaje también, que está muy lejos de lo que había hecho normalmente. Por el equipo artístico con el que he trabajado, empezando por Natalia, Ernesto, Darío. Yo creo que ha sido el trabajo más significativo que he hecho últimamente, por supuesto, por todo lo que te he dicho, y nada, un privilegio. Unas imágenes de lo que es la serie, donde estás con el cuerpo, ¿no?, de Evita. Qué fuerte recrear esos momentos, qué gran parte de nuestra historia, como te decía. Sí, el personaje tiene esos momentos que son muy técnicos, que son secuencias y planos muy técnicos, que eso es una gran novedad, para mí fue una gran novedad. Nos conocimos acá por tus trabajos y uno fue Merlí, que acá, particularmente en nuestro país, fue furor esta serie. ¿Cómo te recibió el público argentino? A través de Merlí ha sido algo muy cálido realmente y he notado el cariño de la gente muchísimo y ha sido un lujo. Nos habíamos tenido un poquito con Sueño Bendito, vos sos... Sí. Futbolero, tengo entendido, muy fanático del Barça. Bueno, yo soy de Barcelona y soy del Barça, sí. Y el trabajo de Maradona, en Maradona Sueño Bendito, fue especialmente divertido interpretar al presidente del Barça, el Núñez, de la época. Vamos a robar a vos un poquito en nuestro país, ¿te vamos a tener acá viviendo en algún momento o no? Buena pregunta, no se sabe nada, no sé nada de mi futuro próximo, ¿qué sabe nadie? Me encantaría volver para hacer lo que sea. ¿Qué próximos proyectos tenés en España o donde sea? En España, sí. Bueno, ahora en agosto volvimos a rodar la segunda temporada de la serie Días Mejores, que está en Prime Amazon desde hace unos meses. Ha ido muy bien, ha gustado mucho. Abrió mucho la mente respecto a lo que es la ley de salud mental, se habló mucho respecto a eso también. Se habló. Ha sido oportuna esta serie. Es una terapia de grupo y una terapia de duelo y hablar sobre la salud mental y desdramatizándola, pero normalizándola, ha sido algo bonito de hacer. Un placer y muchas gracias por la nota. Un placer, igualmente, encantado. Gracias. Bueno, amoroso, muy, sí, muy amable, muy gentil. Sí. Así que, bueno, fue una noche estupenda. Sí, sí. Una noche con todo, que desde el balcón estaba desde Mirta, hasta todos los personajes. Ahí veíamos a Gonzalo Valenzuela, Guillermo Fenin. Sí. La Nata, el Marco Vecchio. Ah, sí, Elvita y Jorge fueron. Orellà dijo que fue uno de sus personajes más difíciles porque se tuvo que adentrar en la historia argentina, que le gustó interiorizarse sobre lo que pasó con Evita y que para él fue muy enriquecedor hacer este personaje. Es un protagónico. Y digamos que ayer se estrenó el primer capítulo de la serie en Canal 13, en competencia directa con Podemos Hablar. Marcó 7.8 de promedio contra 9 de Podemos Hablar, así que le fue realmente... muy bien, hay gran expectativa con esta serie. Y como un actor español, casi sin quererlo, termina trabajando en la serie de Santa Evita y en la de Maradona. Total, ¿no? Claro, ícono de la Argentina. Total, ¿cuántos actores argentinos querrían estar en esas series? Si le toca, está bien, hace el papel de un español. Bueno, pero un poco, ¿no?, esto, estas invitaciones a... Sí. Actores extranjeros es para que tenga más proyección internacional. Claro, exacto. Parte exacto. No, y en el caso de Maradona en España, perdón, era que lo contrata el Barcelona y era el presidente del Barcelona, claro, o sea, necesitaban en español. Claro, y eso lo rodaron, lo de Maradona lo rodaron realmente en Barcelona. Acá la Casa de Gobierno y Olivos lo hicieron en el Palacio Sanssouci, hermoso, de Zona Norte, y él estuvo una semana grabando todas las escenas y después se fue. Se vio también muy amigo de Leonardo Sbaraglia, otro gran actor argentino. Bueno, pero ya son muy... Yo miro mucho televisión española. Más español que argentino. El Hormiguero, Darín cada tanto, Sbaraglia también, Lali Espósito, que es un programa, bueno, es como... Pablo Motos es como el Tinelli de acá, ¿no? Sí, claro. Es un tipo muy importante y un programa muy, muy visto. Muy visto, muy visto. Bueno, muy bien.